Hola. Hola. A ver, te cuento. Las cosas están en el suelo por ahora, ¿vale? Tienes que reunir madera y piedra. Y también hay alimentos. Verdad, es que me lo has quitado. Ahí va. ¿Qué pasa? Toma, es mejor una ¿Te habilidad. me pones Siempre te agarras chula? un puñetazo. ¿Madrileña? Bueno, este es Hugin. Él te va contando cosas y te manda misión. ¿Le ves? ¿Quién? No. Ah, ¿tú no ves a Hugin? Ah, le veo yo. ¿Dónde? Bueno, ya le irás viendo, un cuervo que te va dando misiones. Al que te quieres tatuar. Sí. Está Hugin, está Calla. Moonin. Aquí un cerdete, mira. ¡Pum, pum, 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 pum! En la boquita, ¡pum! Ah, sí, le veo al cuervo aquí, coño. Vale, tú le verás en un sitio diferente al mío. Doy la bienvenida al décimo mundo. Soy Huyen y mi deber es guiarte en tus viajes. Piedras del sacrificio. Eso me gusta, ¿eh? Ya, a ti todo lo que sea sacrificio. Satánica. ¿Te hago un resumen yo? Vale, ¿ves Que estas debo acabar piedras? con no sé quién Sí. para acceder al Valhalla. Mira, cada una de estas piedras, ¿las ves? Las grandes, que tienen unas ¿Eso cadenas. qué? Que me lo ha dicho. Vale, bueno, estas cadenas son los bosses, ¿vale? Ah, vale. Entonces va del más fácil, que es el más pequeñito, que es este ciervo. Que, bueno, yo no he visto ninguno todavía. Entonces estos hay que encontrarlos. Si pones el mapa, Ha ves el pasado uno primero. por delante antes. No, no, pero ese es un ciervo normal. ¿Ves que en el mapa hay Ah, un vale. tal Eiktir? Pues ahí está el primer boss. Es un altar que tienes que sacrificar no sé qué historia y aparece el boss. Pero claro, para eso hay que equiparnos primero. Entonces, recolecta piedra y madera, ¿vale? Lo primero. Cuando tengas 5 de Vale. cada cosa, puedes hacerte un hacha. ¿Vale? Vale. Mira, que hay un cerdete. Hay dos. Debajo de los ¡Pum! jabalíes, son peligrosos, ¿eh? ¡Guau! ¡Vaya crítico! Si pegas 3 ataques ¿Qué consecutivos. es eso? Que hay un Este es un. señor ahí. Sí, este es un mierdas. Te dan resina para. ¡Hostias! Me acaban de pegar. Pero ayúdame, ¿no? Que estás ahí mirando. Ahí ya está muerto. Eso te dan resina. ¿Ves? Sí. Aquí está el cuervo otra vez. Háblale. Has encontrado un aperitivo. Cómetelo para mejorar tanto la salud como el vigor. Si eso es que habrás cogido una frutita o algo. Mira, yo puedo hacerme un Pero. hacha ya. ¿Pero dónde está el Uy. inventario aquí? Tabulador. Si tienes 5 piedras y 5 madera, te puedes hacer un hacha. Yo me la voy a hacer ya. ¿Te llamas Geritor? Geritor. Madre mía. ¿Qué pasa? Nada, ¿no? Deja de reírte. ¿Tienes ya para el hacha la piedra? El No, hacha. me la quita todo. ¿Qué te falta? No lo sé. Son No sé 5 y cuánto 5. ¿Qué te tengo. falta? Que no sé dónde tengo el inventario. Aquí. Tabulador. Pues me falta bastante. Pero dime que yo tengo. No, yo busco. Vale, venga. La piedra recuerda que está en el suelo, ¿eh? Son piedras pequeñas. Yo voy a ir rompiendo árboles. Diente de león. Demasiado resistente, ¿hola? ¿Me está vacilando? O sea, No este. encuentro, no encuentro piedras, ¿eh? El abedul es más resistente que este tronco, el haya. ¿No encuentras piedras? No. Yo tengo una, ¿eh? Si tienes 4, yo te doy la que tengo. No, tengo tres. Ahí va el cuervo otra vez. Un poco pesado tú, ¿no? El que te cuento tú. Eso es de negro, me hace mucha gracia. Escucha, cuidado. ¿Qué te pasa? Que te digo, los troncos, cuando los talas, caen. Y si te cae encima, te mata. Ah, vale. Ya se ha ¡Coño! Me está matado. pegando un gilipollas. Un fan del millón. Por la cara. Es una cucaracha o algo así raro, ¿eh? Hola, pues salió volando. ¿Has encontrado Pero piedra? bueno. No. Pero bueno, chat. Pero yo qué sé. No es tan difícil, ¿eh? Pabila. Es un cervatillo. No, ese no les va a poder matar. Te va a hacer falta un arco. Que no, no quiero matarlo, pobrecito. No, hay que matarlo, ¿eh? Para invocar el primer boss. Pobrecito hombre. No, no, que se joda. ¿Qué te has quedado con todas las piedras del mundo? Pero si solo he cogido 5. Pues ya no hay más. Ya ni más, dice, ya ni más piedras en todo el mundo. Reiniciamos el nivel. Pues no sé. Es que Vale. solo veo piedras que no se pueden coger. Ah, yo te ayudo a buscar. Ah, yo te ayudo un poco. Voy a bajar un poco la música, está muy alta, coño.
Ya está, que sea un poquito. ¡Me pegan! Otro fan de Miller. Dios, me los he murfeado, ¿has visto? Me roba la resina la tía, no he hecho nada. Mira, aquí tienes piedras, mira. ¿Dónde? Aquí hay un montón. Mira. Aquí hay una, aquí hay otra. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estás haciendo de qué? Así, mira. A cubrirme. Claro. Si te cubres, si pulsas la barra espaciadora, haces un rol. Ah, vale. ¿Y cómo se hacen las cosas? ¡Wow! Pues primero hace falta construir una mesa de trabajo. Mentira. ¿Lo puedo hacer aquí? No, nos hace falta el martillo. Pero el hacha me lo puedo hacer, digo. El hacha sí, para que puedas picar madera. Ah, vale, vale. Y luego nos hace falta el martillo para construir un banco de trabajo. Y a partir de ahí ya, para adelante. ¿Cómo cambian las cosas? No se puede. ¡Ay, que me cae encima! ¿No? ¡Cuidado, cuidado! ¿Has visto? Sí, sí, sí. Mola un montón. No se puede con la rueda, ¿no? Con la rueda. No, con la rueda alejas y acercas. De uno al 10. ¡Eh, un bicho! ¡Eh! Dale, dale. ¿Cómo? Hostia, le has quitado 25, pero ¿tú qué vas? Vaya crítico. ¿Qué vas con Polyphemus tú o qué? Sí. Cuidado con la energía que se te acaba también, ¿eh? Tienes que parar un poco y tal. Entonces, ves, se parte como en segmentos el tronco. Está guapo. ¿Le estoy dando yo para algo? Ah, sí, vale, vale, vale. Sí, tienes que dar un montón. Vale, ya está. Entonces, a ver. Me falta piedra para el martillo, va por piedra. Y construimos el banco de piedra. ¿Podemos hacer un pico? Yo aún no me hice pico en la partida anterior. No, no sé cómo se hacía. A ver. Vale, aquí hay un montón de piedras. Mira, 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 mira. Topa a mí. Vale, martillo. Entonces, el martillo te lo equipas y te permite construir con clic derecho. Que tengo carne. ¿Por qué? Ahora has matado un algo. A lo mejor al jabalí de antes lo he matado yo. ¿Cómo quito esto? Es mucha piedra. Vale. Vale, hay que seguir cogiendo mucha madera, ¿eh? Toda la que se pueda. ¿Cuánta madera tengo yo? ¡37! ¡Ojo, eh! Aquí hay un tronco caído, mira. Ah, sí, hay algunos caídos que puedes romper ya. Y ramas también. Así que no te veo en el puto minimapa, tío. No. Eso va a ser un problema, ¿eh? Porque me voy a perder. Visible para atrás. Ah, mira, dale a la M. Y abajo a la derecha pones visible para otros jugadores. Dale clic, a ver. ¿Ahora? Te veo. ¡Let's go! ¡Eh! Dios, no sería un genio, ¿no? ¿Cómo? ¿Estás picando árboles? No, me ha matado un Graylin. Grande, vas en Murfin ya, ¿eh? Como en Twitch. Ojo, que llevas 3 streams y 20 subs ya, ¿eh? No, 3 no, llevo más. ¡Lol! ¿Qué pasa? Acaba de hacer un efecto en cadena con los árboles. ¿Cómo? Ha caído uno y otro ha tumbado otro y otro ha tumbado el otro. ¿Qué dices? Te lo juro, qué desastre acabo de hacer aquí, ¿eh? Le he liado parda. Socorro. ¿Esto qué es? Tocón. On my way. Dicho son los ojos. ¿Dónde está el puto cuervo, tío? Ah, míralo, aquí está. Dios, a mi personaje le falta algo, ¿eh? ¡Hostia! ¿Has visto el desastre que he hecho? Por ahí, sala es enorme, banco de trabajo. Vale, cállate, Eugene. Toma, martillo. Lo que se me está rompiendo ya el martillo. ¡Hostias! ¡Me he caído encima! ¿Dónde ves la vida? Abajo a la izquierda ves que tienes 9. Tengo 22. Pues de comida vas bien, lo que ahora yo voy. ¡Eh! Mierda, te he dado la frambuesa. Yo estoy malito de. ¿Tengo setas? No, yo tengo comida. Me como una, pum. Vale, voy al centro donde las runas esas. ¿Cómo comes? Te lo equipas en uno de los números y le das clic. Y le das al botón. No puedo comer más setas, ¿por qué? Solo puedes comer un alimento a la vez, parece. Ah, vale. Pues yo no comí ninguno, creo.
Mira, vengo aquí al, al campo de rocas este. Ah, pues sí, parece que se comió, sí. Si le das al tab y al clic derecho, también lo comes. Ah, mira, inteligente. Voy a construir la casita aquí, ¿eh? ¿Pero por qué? Espérate, ¿eh? Espérate, es que nos hace falta un banco de trabajo. Sí, no veo con tanto árbol. Bueno, espérate, voy a construir aquí el banco de trabajo. Aquí en el círculo de piedras, ¿vale? Claro. No me deja. Una fuerza mística de la zona te impide el paso. Ah, coño, no puedo. No me deja construir aquí. Pues un poquito más para atrás. Es que no tengo martillo ya. ¿Por qué? Se me ha roto y tengo que repararlo en el banco de trabajo. A ver, yo hago. No, espérate. Yo construyo el banco, Ah, vale. Espérate, mira, ven, aquí. Voy a poner aquí, ¿eh? Full. ¿Cómo lo haces? ¿Con el martillo lo haces? Con el martillo, claro. ¿Le das clic y se hace? No, te equipas el martillo, le das clic derecho y te sale como el menú de cosas que puedes construir. Con el martillo opuesto, ¿sabes? ¿Coño? ¿Coño? ¿Una balsa? Vale, y ahora en el banco de trabajo le das a la E. Un martillo de todas formas, ¿eh? Ah, pero la estación de trabajo necesita un techo, es verdad. Ahora tenemos que construir la casita, porque tú no puedes utilizar el banco si no tienes techo. ¿En serio? Sí, hay que construirse la casa. O sea, aunque sea una casa provisional, ¿vale? Vale. Vale. Hostia, cuántas cosas. La casa provisional hay que ponerle suelo. Cuántas cosas. Qué guay. ¿Cuántas cosas de qué? Hemos aprendido un montón de cosas. Ah, sí, sí, sí. Mira, pues voy haciendo aquí una casa súper pequeña, al menos. Pumba. Yo quiero saber cómo se hace. ¿Tienes el martillo? Sí. ¿Por qué no puedo construir aquí? Una fuerza mística. Me cago en la puta fuerza mística de los huevos. Vale, pues ponte el martillo. O sea, dale. Ponte en la mano y le das clic derecho. Y te sale el menú de cosas que puedes construir. Mire, porque no. Es que hay muy pocos claros. Sí, esta zona es una mierda. Busquemos un claro mejor. Vale. Creo que me haré un martillo, y paso por culo. Me he hecho un hacha de piedra. Vale. Me hago una. Yo y ya tengo. Está. Voy a romper el banco de trabajo este, en por culo. Vale, vale. Vamos a buscar una zona mejor y ya. Sí. Oye, arriba hay una. Hay un algo en el mapa, ¿eh? Okay. ¿No lo ves? Que hay como una corona. Arriba es lo que te dije, el Eiktir, es el primer boss. Ah, pues ahí no, ¿eh? Bueno, el boss no está ahí. Es como el altar donde le puedes invocar. Ah, vale. Pero para invocar a ese tío creo que tienes que matar cervatillos. Vamos a... Y cuando matas suficientes, invocas al boss. Hostia, estoy sin energía. Un jolly. ¡Dios! ¡Aniquilado! Hay que buscar un claro, ¿eh? ¿Ves? Aquí está el boss. ¿Qué miras aquí? A ver. Sí, ¿ves? Mira, aquí llega Huyin, ¿lo ves? Pues él te explica. Desterrados se llaman los bosses. Claro. Entonces le das aquí a la estatua esta y te dice, da casa a su raza. Con lo cual tendrás que seguramente... Ay, me encanta. Oye, tendrás que, claro, tendrás que matar cervatillos y los cervatillos posiblemente te den carne o algo así y la sacrificas ahí. Sí. Oye, me está gustando el juego, ¿eh? Mola un huevo, mola un huevo. Lo único que lo complicado es el sistema de construcción. Ya verás que es un poco lío, ¿eh? Bueno, pero... Hay que adaptarse encima. ¡Hostia, mira! Hay un río aquí. ¡Hostia! ¡Hostias! Pero exploramos los alrededores. Jerónimo. Sí, Jerónimo los cojones. ¡Eh, mira una casa! A ver... Está un poco hecha polvo, pero... Ahí va. No tiene ni suelo, tú. Me sirve. Me sirve, es verdad. Porque no puedo construir. Podemos despejar un poquito esto y está aquí bonito. Tenemos unas vistas bonitas aquí, mira. Sí. Oh, mira aquí, ven. Voy, bueno, es que es un poco irregular el terreno este, la verdad, ¿eh? Faltan requisitos. Ah, me falta el banco de trabajo. Vale. La llanurita no vendría mal. No, pero si estuviese un poco más plano, mira qué vista tan bonita. Pero podemos aprovechar un poco la cabaña roñosa esa. Sí. A ver. Mira qué bonito. Ojo, ¿eh? Hay una cabaña ahí al fondo, ¿la ves? ¿Dónde? En la montaña de enfrente. Sí, sí. Está un poco en ruinas.
Vamos a aprovechar la cabaña roñosa esa. Sí, sí, así para el principio, por lo menos. Claro, mientras tanto. Vale, pues voy a ponerle... El juego es así como cartoony, pero es bonito, ¿eh? Claro, es que los gráficos no es que sean feos, es que están hechos hacia posta. Es que son cartoony. Sí, cartoony. Vale, banco de trabajo lo pongo fuera, ¿no? O sea, ahí dentro la cama. Vale. Voy a picar este tronco. Ah, no, pero espérate, no, el banco tiene que estar dentro. Porque no puede estar en el suelo, tiene que tener techo, perdón. Ah. Oye, ¿y de noche pasa algo? En principio, en mi primera noche no pasó nada. ¿Vienen los creepers o algo? Los creepers. ¡Ojo! Pero ¿por qué tengo más...? Mira, aquí está el... ya, lo puedes usar. ¡Oh! Lo que... tiene mucho más cosas que antes. En mi otra partida yo no me... Está como muy pequeño, ¿no? No veo a mi personaje. Espérate. Voy a construir un suelo. ¿O quieres construirlo tú? Vale. Mira, ponte el martillo. Sí. Clic derecho. Construcción. Y está suelo de 2x2 y suelo de 1x1. Yo utilizo el de 2x2. Entonces, lo complicado es que tienes que como conectarlos, ¿sabes? Vale, este se parece a la construcción de Ark. ¿Sí? Entonces, primero habrá que construir... Hay que poner como dos suelos ahí. ¿Ves que faltan dos suelos? Sí, sí, sí. No sé, uno no yo supongo que subirlo. Será... Supongo que uno es este, ¿no? ¡Pum! A ver... Creo que ya, ¿eh? Ah, no. ¡Ah, no! He puesto uno debajo. Espera. También es que estamos aquí en... A ver si puedo construir. En un zulo intentando construir y a lo mejor... Para empezar... Vale, listo. Bueno, pero es porque el banco de trabajo te exige un techo, ¿sabes? Y como, bueno, ya tenemos este. Ratón. Vale, ahora en el banco de trabajo puedes reparar las herramientas. Ratón 3, borrar. ¿Cuál es ratón 3? La rueda, ¿no? Lo estoy dando y no pasa nada. Ratón 3 es para borrar las cosas, apuntas y las borras. Ten cuidado. Vale, vale. A ver. Bueno, podemos borrar esto. Vale, ahora. No, no. Para ampliar un poco, ¿sabes? Sí. Y ponemos otra escalera. Déjame hacer escalera, a ver si puedo. Vale, haz la escalera al lado de esta. Te alumbro un poco, ¿vale? Hace frío, ¿eh? Si estás fuera, te hace frío. Construcción. Voy a poner un fueguito. Escalera de madera, ¿no? Sí. Voy a poner un fuego, ¿vale? Posición no válida. ¡Pum! No me deja. ¡Pum! Construido. Vale, un fuego aquí, mira, en la puerta. ¡Pum! Descansando. ¡Uy, me quemo! ¡Me quemo! ¡Socorro! Ya, se me quitó. En Ark también te quemas si pasas por encima de la hoguera. Joder. Vale, mira, ahora si le das clic derecho al banco, te permite reparar. Oye, ¿por qué estoy descansando? ¿Eh? Me pone descansando. Ya porque no. Estás en una casita, supongo. Comodidad 3, a cubierto, fuego. No, ah, no claro. Sé qué es cada cosa. O sea, le doy clic derecho y no pasa nada. No, mira, dale a la E al banco. Acércate, dale a la E, abre el menú del banco. Sí. Y ves que te pone un martillito que está brillando, pone reparar. Ah, sí. Ay, reparas todo gratis, parece. Túnica harapienta. Sí. Entonces aquí podemos construir de todo. Túnica, pantalones. ¿Y dónde me lo pongo? Hacha de piedra. ¿Cómo me lo pongo? Yo creo que la tienes equipada ya, ¿eh? Abre tu inventario y si tienes un 1 en el escudito es que la tienes equipada. Sí. Entonces supuestamente está equipada. Con energía. ¿Pero me quiero reparar el hacha? Vale, pues haz lo que te dije. Ah, vale, ya está. Dale a full. Se repara gratis, parece, ¿eh? Porque a mí no me gasta nada cuando le doy ahí. O sea, le tengo que llevar lo que quiera reparar hacia el martillito de ese brillante. No, no hace falta. Le das clic al martillo y listo. Te repara todo. O sea, le vas dando clac, 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 clac y se te repara todas las cosas que pueden repararse. Fuego. ¡Me he vuelto a quemar! Eres imbécil. Es que ese fuego está mal puesto ahí, loco. La verdad que un poco así. Mira que está el cuervo aquí. A ver. Ah, te cuida con el clima. Cuando la temperatura desciende, no sé cuánto. No puedo usar carne cruda con fuego, vaya. ¿Por qué? ¿Cómo? No puedo usar carne cruda con fuego. Pero es gilipollas el tío o algo. Parece. ¿Y cómo se usa el fuego? Usar madera. Añades madera al fuego. Ah, mira, te pones la carne cruda en el 5, por ejemplo. Ya, ¿ves? Lo tengo en la mano. O sea, lo tengo en el 4. ¡Ahí va! ¿Por qué quieres usar carne cruda? Pues con el fuego. No puedo usar carne cruda con fuego. ¡Has probado! Pero,
¿Qué peruanada es esta? No entiendo. No entiendo. No entiendo. A ver, ¿y aquí ahora? Una porción de carne cruda. Cocínala para deleitarte con un bocado sabroso. ¡Ah! No, mira. Es que hay algo. Ponte el martillo. Sí, y hay una estantería de... Estantería de cocina. Sí. A ver. La he puesto, Elaboración. A ver. Ah, nice. Ahora. Mira, se está cocinando, ¿lo ves? Toma. Ahora. Ah, que tienes que ponerlo ahí. Claro. O sea, tienes que ponerlo en el fuego. O sea, eso encima del fuego. Eso encima del fuego, pones la carne en la estantería. Ah, qué guapo. Escucha, las cosas con fuego se consumen. Por ejemplo, la antorcha que has puesto va con resina. O madera, no sé. Entonces yo voy a gastar aquí. Voy a picar cosas, Lo único que hace frío. Sí, hace frío. Cada vez que te sale un anillo dorado es que subes de nivel algo, ¿no? Sí. Cuando sale la animación. ¡Que me quemo! ¡Que me quemo! Me cago en tu vida por poner ahí el fuego. Es que el fuego ese está más. Vaya peruanada de fuego. No lo puedes quitar. Sí, le pones con el martillo y lo borras. Me rayan las líneas estas que hay, que parece como que te están disparando flechas, ¿sabes? ¿Verdad? Las líneas del viento. Sí. Pero esas líneas serán útiles luego cuando empecemos a navegar. Puedes navegar e irte a otras islas. Claro. Tú qué guapo. Está muy guapo. Que flipas este juego, ¿eh? Mira, dale la M y aleja el mapa para que veas lo grande que es. ¡Lol! Flipas. La tierra. Flipas. Pero hay una cosa que me falla aquí. Tendría que ser plana la tierra, ¿no? ¡Ay, qué susto! Tendría que ser plana. ¿Qué es eso? Vale. Greyling. Vale, muerto, ya está. Chats, está esperando una piedra. Está quitándole cero a la piedra, chats. Pensaba que era un tocón. No, madre, que te parió, ¿sabes? Un tocón que te sirve grande. El milenario este de Tenerife, ¿sabes? Oye, ¿esto está cocinado ya, ve? Cocinar. Hostia, que se me cae nuevo, encima. Carbón. Tío. Pieza de construcción nueva, letrero. ¿Cómo que carbón? ¿Se ha carbonizado la carne? Sí. ¡Me cago en la puta! Un trozo de carbón. Un trozo de cuero. ¿What? Ah, que la carne se carboniza. Hostia, te la has quedado tú la carne, Tengo dos de carbón, así que sí. ¡Guau! Wow, ¡qué fail! A ver si puedo cocinar las setas, espera. No creo, ¿no? Pues no, creo. Ah, no, me la he comido. ¿Cómo que coño? Se me ha caído un tronco encima y me ha quitado como 40 de vida. Puedes morir, fácilmente talando árboles. Bueno, pues nada, ya tenemos carbón. Ya sabemos cómo se hace el carbón. Pues de puta madre. Claro, he puesto yo eso pensando que era como todos los juegos, ¿sabes? Que acaba de un tiempo, se cocina y ya está. No. En Ark también se te puede quemar, Joder, y en el Rust también. No tienes nada para cocinar. ¿En serio? No tengo nada ni siquiera. A ver, semillas de haya, ¿no? ¿No puedo cocinar unas semillitas o qué? No. No puedo hacer semillas. No puedo. Plumas. Túnica harapienta, mejor que nada. A ver, tengo un montón de madera ya, ¿Cuánto tienes? 60 por ahí. Hostia, yo tengo también 60. Vale, el frío. El frío creo que no es que te haga nada malo, simplemente que te reduce la energía. Ah, claro. O sea, no te mata. Oh, me he vuelto a quemar. Ah, mira, lo de con energía creo que te aumenta la eficiencia al utilizar cosas, en plan a picar madera, etcétera. Es cuando estás descansado. Sí. Si es que ya la no vida, sé dónde pasar, me cago en Cristo. La vida creo que se regenera sola. Nos podemos hacer una camita, Voy a mirar. Mira, construcción, decoración, cama. Azada. Trabajar la tierra, guapo. Mira, pum. Camita, ¿la ves? Hala, durmiendo, como un pro. Pero no me veo yo, ¿tú me ves a mí? Ah, sí. Coño, Hyujin. Tengo Hyujin encima. Ay, mía. Una cabeza ahí. Tengo una pierna suelta en la cama. A ver, Hyujin, fuera de aquí.
Claro, es tu cama, yo no puedo momir. ¿No puedes dormir en la mía? No. A ver, ¿Decoración? Sí. Cama. No, me pongo otra. No cabe. Sí, sí cabe, sí. ¿Qué dices? Sí cabe, sí cabe. ¿Qué dices? Sí cabe, sí, acabía, acabía. Hala. De puta madre, ya está. Ocupar, mami. Hostia, los personajes eran feísimos, pero la animación de dormir está mejor hecha que la del Ark, la verdad. Que en el Ark te tumbas y ya está. ¡Pum! A dormir. ¡Ah, mira! ¡Estamos los dos durmiendo! Claro, y se hace de día, me imagino. Sueñas con un árbol que se extiende a través de la mismísima noche. La mitad de las ramas está ardiendo, mientras que la otra mitad está sana y tiene hojas de esmeralda. Good morning. ¿Te ha salido ese mensaje también? No, a mí solo me ha salido buenos días. Day 2. ¿Qué pensás, que me improvisé el mensaje ese? Tampoco estoy tan listo, ¿sabes? Ya, ya lo sé. ¿Vamos a explorar o qué? Venga, vamos a explorar. O nos hacemos... Vamos a hacernos un arco. Ah, venga. Se podía hacer un ¿qué arco. ¿Qué pide? A ver. ¡Joder, me cago en Cristo! ¡Perdón! ¡He vuelto a caballo también! ¡Quítame esta mierda! ¡No aguanto más! ¿Cómo se quita? Ya está, lo he tumbado. Por culo, loco. Estoy hasta los huevos. ¿Pero cuál es mi vida? Es que no sé cuál es mi vida. La que está al lado del comer. Al lado del comer. Eso lo tienen rojo. Que avisar, ¿eh? Eso sí, eso. A ver, está en Early Access, creo, el juego, ¿eh? Ya, sí, eso sí. No puedo comer más zeta. Oye, tengo cuero. Me ha comido una seta también. ¡Pum! Devorada. Vale, ¿qué pide para construirse la...? Arco todos. Mira, arco. No podemos, ¿eh? Trozos de cuero. Hay que matar cerdos, uno. Yo tengo dos apenas. Vamos a buscar. Mira, escudo de torre. ¿No se puede poner aquí como un waypoint? Estilo. O está puesto al tener las camas. Claro. Sí, sí, el waypoint es en tu cama. Vale. De hecho, vale. Al darle te salía el mensaje, pero no lo habrás leído. Pues vamos a cazar jabalís. Así los encontramos, cosas. ¿Sabes? Te pega una hostia. Pinta guapo el juego. Está muy guapo. De hecho, creo que la forma más rápida. ¿Eh? Y comidita para quemarla también tenemos que buscar. Sí. La forma más rápida de conseguir madera creo que es con los árboles chiquititos estos. Mira, comida. Con las hayas. Sí. Ojo. Coge un huevo, ¿eh? ¿Ojo? ¿Un huevo de qué? No, que coge un montón de frambuesas. Ah, coño. Podemos rodear un poco la montaña esta en la que estamos. Tú, qué guapo está el juego con la niebla y todo. Que está muy guapo, en verdad, ¿eh? Que te lo digo, el juego en una semana, 1 millón de ventas. En una semana. Y el juego tiene extremadamente positivas en Steam. Yo flipé, yo dije, no puede ser. Porque a mí me llegó... Los zombies están bien hechos y cuidados, o sea, lo de menos son los gráficos. Lo de menos son los gráficos, ¿verdad? Pero a mí me llegó por correo. Que me, guau, o sea, que me... pedazo de árbol, tú. A ver, un momento. A ver, mira para arriba. ¿Cuál? ¿Dónde? Coño, este. Pero para mí, mira para arriba, para ver. Tú no has visto nada, ¿eh? Tú no has visto el Yggdrasil, ¿verdad? ¿Qué es eso? El árbol que sostiene el mundo en la mitología nórdica. Bueno, aquí se ve, creo. El Yggdrasil es el árbol que sostiene el mundo. O sea, es tan grande como la Tierra. El que sostiene el mundo es Atlas. No, eso es en la mitología griega. En la mitología nórdica es Yggdrasil. Y en cada una de sus ramas están los diferentes mundos. Los de los enanos, los de los elfos. Está muy guapo. Es que mitología nórdica no... Es la mejor, la mitología nórdica, ¿eh? No. Escucho un gremlin. La griega y la... ¡Eh, jabalíes! Aquí un montón, ¿eh? Frambuesas. ¡Una familia! ¡Que me caigo, que me caigo! Aquí hay un jabalí con una estrella dorada. A ver, a ver. Toma, te reviento, pelotudo. Había. ¿Y los demás se han pirado? ¿Han visto lo que le hicimos a Eti y se ha pirado, sabes? ¿Por aquí? Mira, aquí están, aquí están, aquí están, aquí están. Aquí hay uno, aquí hay uno. Mátalos. Ay, a todos, no, ¿eh? Mitad. No, a mí no. ¡Me está matando! ¡Le he matado un golpe, eh! ¡Le he matado un golpe! ¡Le he metido como...! Le has metido un crítico que flipa, ¿no? Un crítico, sí, sí, le he metido 20. Trozos de cuero... ¿Cuánto cuero tienes? Yo 5. Yo tengo 4. ¿Qué puedo comer? ¿Me pongo una semilla de esta? No. Las semillas son... Ah, frambuesa, mira, frambuesa. La frambuesa seguro que se pueden plantar también. Sí, puedes hacer una azada y... La tierra, ¿cómo se llama? Arar la tierra. Para ararla.
Y puedes plantar. Buah, he visto por internet gente que se hace unos casoplones, pero unos salones. Ya. Va, pero qué guapo, yo quiero hacer una casa, todo guapa, ¿eh? Rollo Valhallas. Y las casas puedes construirlas en... O sea, con diferentes ángulos, ¿sabes? Que no es como Minecraft, que es todo cuadrado. Aquí puedes poner los techos en ángulo y diferentes niveles. Está muy guapo, tío. Le estoy hinchando las frambuesas. ¿Sabes qué no hemos hecho? ¿El qué? Apuntar la dirección de la casa. ¿Cómo que apuntar la dirección? Ah, mira, no, está en el mapa, la cama. ¿Aquí o qué? No, coño. ¡Ah, Judy! Un marcador de la casa para no perdernos, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿Pero que está la cama? Ya, que no me había fijado que estaba en la cama. Hace lo primero que mirar, hace lo que te he dicho. Ah, pues yo no, hostia, yo... Hostia, que se hace de vida, ¿eh? Cómete algo, mira, cuero. Voy a ver si me ha pegado el jabalí. Escucho más jabalíes, creo, ¿eh? A ver, hay un ciervito por ahí. Yo escucho algo, pero no veo. Ay, ¿dónde? Pobrecito ciervito. Hay que matarlos, ¿eh? ¡Eh! Un gremlin de estos. Heidi, ayuda, que como me pega me mata, ¿dónde ¿eh? ¿Dónde estás? Allí, míralo. ¿Pero esos qué son? No veo, no veo los enemigos. Ahí, míralo, ¿verdad? Ah, míralo. Tío, qué feo, hijo de... tira cosas, ¿no? Ah, ¿no? Tira piedras. Venga, gilipollas, aprende a jugar. Estamos dando vueltas, hay que explorar. Tengo 6. Yo estoy a tope de vida y comida ya. Otro jabalí aquí. Me cuesta un poco ver las cosas. Es que ahora, como es por la mañana, pues hay niebla. Sí. Lo que no veo es... Mira, aquí hay dos jabalís. Ven a ayudarme porque... Es que atacan los hijos de puta, ¿eh? No los veo yo. Puto. No los veo yo, ¿eh? O sea, veo el que acabas de matar, pero el otro no. Hay otro allí, coño, míralo. Aquí. Ah, mira. Sale un mensajito arriba, como si estuviera hablando por micrófono, ¿sabes? Toma, lo he reventado. Me ha dado un trozo de cuero. Tengo 6 de cuero. Yo 7. Vale, te falta uno a ti, uno y dos a mí. Voy a intentar explorar lo que no está explorado en el mapa. Vale. ¿Y el lo que puedo, de león para puedo que acercar? Ah, mira, en lo que es el punto y la coma, alejas y acercas el minimapa. Ah. Oye, me está gustando mucho el juego este, La verdad que está guapo, ¿eh? El típico juego que te tiras aquí 200 horas y no te das cuenta de que ya han pasado 30 horas. Miras el reloj y han pasado 3 días. Sí. Tu madre preocupada llamando a la puerta. ¿Estás viva, hija? Y yo, bájala. Está muy guapo. Y se puede jugar de 4, ¿eh? Nice. A ver, lo que pasa es que estos juegos son peligrosos por eso, porque te vicias de una manera. Se te va la olla, en verdad, con estos juegos. Acuérdate del RAF. Buah, ya ves. El RAF yo le daba en stream y cuando miraba había pasado 5 horas. Si le dieses un try a Ark, te pasaría, ¿eh? Me lo pensaré. Porque lo bueno de Ark es que tú no has visto eso, tú no has visto la construcción de Ark. Escúchame. La construcción de Ark es flipante. Igual vale, es como esta, ¿eh? ¡Eh! ¡Una casa! Sí, aquí hay una casa y esto es una explanada brutal, ¿eh? Mira, manzanillas. ¿Manzanas son estos? Frambuesas. Ah, frambuesas. ¿Otra casita? Está más grande, ¿eh? ¡Ey, me he envenenado! ¿Qué dices? ¿Con qué? ¿Timo? No sé, hay algo. Veneno. ¿He pisado una seta de Timo? No, creo que hay como abejas o algo ahí dentro, ¿eh? Acércate. Hay un cofre, chats. Pero hay como veneno ahí dentro, ¿eh? Hay un panal. Sí. No entiendo. Son una abeja, sí. Entro, ¿eh? Sí, le estás haciendo daño a algo. Me muero. No entiendo. Ahí me quitan 0,8 y cosas así. Sí, quitan muy poquito, en verdad, pero... Pues está full vida. No, full vida no estoy, pero... Que... con la antorcha, a lo mejor para humarla. Ah, puede ser. A ver... A ver, voy a pegarle. Me sigo envenenando, Ah, estoy rompiendo la casa. Sí. Mira, cojo todo lo que hay en el cofre y me piro. Sí. Material nuevo. ¿What? Que puedo tener la antorcha en la mano y... A ver, puedo.
Y otra cosa. Ah, mira, puedo romper. Hasta luego. Pues eso, la construcción de Ark es flipante, ¿eh? Sí. Mira, había una antorcha. ¿Hay casas? O sea, hay gente que se hace unas casas en Ark. Ámbar. He cogido ámbar. Pone valioso. Ámbar. Es una piedra, ¿no? Es un mineral. Sí, el ámbar. El ámbar era donde se. Se conservaban, ¿no? Los fósiles y los mosquitos y tal. Lo vi en Jurassic World. No es que yo sea listo y lo sepa, sino que lo vi ahí. Habilidad de carrera 11, ¿sabes? ¿Dónde ves eso? No sé, te salta de repente. Ah, bueno, si le das el menú. O sea, al tabulador, perdón. Te pone. Ah, habilidades. ¿Dónde estaba? Aquí, habilidades, sí. Talar 15, está a punto de subir. Daño del hacha al golpear árboles. A ver la carrera, ¿qué hace? Velocidad y consumo de vigor. Qué guapo, ¿eh? Uh-huh. Buah, me encantan sigilo, los. Sigilo 1, mira. Ah, si le das el control, te pones en sigilo. Es para acercarte a los enemigos sin que te escuchen, ¿no? Antes he ido ahí. He ido a entrar a la casa y. Full sigilo, ¿no? A los ratillas. Voy a explorar más. Va, además que va súper fluido, ¿eh? No te da tirones ni nada. ¡Ojo! ¡Mira qué bonito! Mira aquí. Empieza es lo a cansarte. Bueno de que tenga los gráficos así. Bueno. Sí. ¡Ojo! ¡Mira qué bonito! Empiezas a cansarte de nuevo. ¡Ojo! ¡Oh, ¡hola! Un laguito. Ya, no, ya puedes comer algo más. Vale. ¡Qué bonito! No puedo. También hay nivel de nadar. De nado, lógico. Ay, mira, cervatillo. Material nuevo, sílex, no sé qué. ¿Me ahogo o qué? Ah, no. He cogido sílex. ¿Y qué es eso, sílex? No sé, estaba aquí en la orilla. Parecía una piedrita como. No, como no. Gris. A ver si encuentro más. Buah, mira qué bonito el agua. Buah, el agua está súper bien hecho. Humedad, 2. Escucho un bicho. Mira, aquí hay más sílex. He escuchado un bicho como gruñéndome. Es un cervatillo. Ah, mira, piedra. Ah, no, esto es piedra. Yo dije, ah, mira el cine. Mira, está aquí. No, hay un bicho en el agua. Pues sí. Un neck. Hay un neck en el agua. Mira, ven que aquí hay silex de este. Espera, que quiero matar al neck. A ver qué suelta. Al neck. Sí, como el de la canción esta de Laura no está, ¿no? ¿No se llama neck? ¿Era ese? ¿Era el de Laura no está? Creo que sí, ¿no? Material nuevo, cola de Nixe. Oye, ¿el silex este para qué sirve? Hay un montón aquí. Vaya juegazo, ¿eh? Está guapo. Quítate la antorcha, bobo. Hostia, lo que le pegó a los. Escucha, yo no encuentro silex de ese. Pues mira, por aquí por la orilla había un montón. A ver si encuentro. Lo que encuentro son hay los... salmones aquí. ¿Salmones? Mira, aquí. Dime por favor que se puede pescar, ¿eh? Pues seguramente. He encontrado sílex, lo he encontrado. Material nuevo, hacha de sílex, cuchillo de sílex. Claro, será más. Tabla de cortar, oh mamá. Me suena de Subnautica lo de sílex. Claro, igual hemos encontrado el siguiente tier, ¿no? Mira, un jabalí. Puede ser. Hostia, hay un montón de jabalíes aquí, ¿eh? ¡Dios! ¡Qué paliza les he metido, chats! ¿Estás orgullosa de mí? Mucho. Se ha ido la niebla y ahora se ve mucho mejor el juego, ¿eh? ¡Qué bonito! Claro, se ve. ¿Por qué? ¡Oh, qué bonita la iluminación! ¡Hay un lagarto ahí! ¿Un lagarto? ¿Un dodo? ¿Qué es eso? Más sílex. Full sílex por aquí, ¿eh? Ese es el neko que maté yo. Me ha asustado. Te asusto, ¿no? No, pero que me ha asustado porque he hecho una cosa rara a la cámara. Calla, es que tío. El agua me da mucho miedo en los juegos porque hay bichos. Ahí hay un altar. Ah, aquí hay otro altar del ciervo. A ver. Sí, aquí hay otro altar del ciervo. Voy para allá. Intenta recoger todo el sílex que pueda, Te estoy viendo. ¿Dónde estás? Justo te veo también, a lo lejos.
¡Buah, qué bonito se ve sin la niebla, eh! Sí, mira el blur, qué bonito. Se ve súper bonito sin la niebla, está asquerosa. El PC está haciendo el pino. ¡Eh! ¡Me ha pegado algo! ¿Qué pasa? ¡Que me muero! ¿Qué pasa? ¿Pero respira? No sé, que me estoy muriendo. ¡Ah, te estás jugando, boba! ¡Se te acabó la energía! Pero si estoy por encima del agua. Da igual, pero se te acaba la energía y te vas al hoyo, ¿eh? Hostia, acabo de guanchotear un cerdo, ¿eh? ¿Me voy a comer? Vaya one shot le he hecho. ¿Qué coño acabo de encontrar aquí? He visto un salmón haciendo el pino. Grande, coño. Déjale con sus... ¿No ves que tú la barra de la energía es cada vez más grande? Yo cuando he empezado la tenía como en tres rayitas amarillas, la tengo como en cinco. Es verdad, yo tengo cuatro. Tengo tres y medio, perdón. Eso será por correr, supongo, ¿no? Claro, por los niveles. Hostia, pero ¿cómo has pasado allí sin que se te gaste la energía? He pasado por una parte que era más corta, allá arriba, río arriba. Voy a mirar. Sí, pero ahora gracias, ¿cómo me vuelvo, sabes? Ya. Habré cruzado, pero vamos. Sí está. No puedo nadar, se me acaba la energía. Tengo 17 de vida yo, ¿eh? La vida se te regenera poquito a poco, 0,8 cada 5 segundos, creo. A ver. Si comes se regenera más, imagino, porque antes a mí los jabalíes me han dejado a 7 y me regeneraba. No sé, que yo no puedo comer otra cosa que no sea... Ah, bueno, sí, mira, tengo setas. Vale, nice. Es que solo puedes comer una cosa cada vez, parece, ¿eh? Sí. Lo puedes alternar. Sí, lo puedes alternar. Yo lo que estoy haciendo es comer frambuesas y setas. Yo quiero ver qué son esos bichitos, es que quiero pasar. Corre, a ver si subimos de nivel. Yo estoy cogiendo full silex para hacernos el nuevo pico y demás. ¡Eh! Ah, vale, ¡llevo mucho peso! Claro, es que tienes un límite de peso, ¿no te has dado cuenta? ¡Hostia, es verdad! 194 de 300, es un pajarito. No puedo moverme más. ¿Y qué suelto? Tira cosas. Piedras, que será lo que más pese. Coño, tira 25 piedras, no, coño, bobo. ¿Cómo puedo? Ah, mira, puedo hacer con shift. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, qué susto me ha dado! ¡Ah! ¡Quita! ¡Puto! Te da susto, ¿no? Si llevas demasiado equipaje, tendrás una sobrecarga, por lo que te moverás más despacio y no podrás recuperar vigor. Me da GG, coño. Cállate. Corta rollo. Vale, ¿cómo cruzo yo? Me la juego, chats. Nadando. Me la juego, eh. Aquí hay un gatito de estos. Llego de sobra, tengo un montón de energía. Y nuestro monete, espero que se pueda pescar. Por Dios de mi vida, que se pueda pescar. ¿Te he dicho alguna vez que me gusta mucho pescar? ¿En los juegos? Míralo. El lagartito. ¡Ah, qué mono! Ahí te encontré. ¡Ah! Me asusta. ¡Ah! ¡Que ataca! Pues lo guanchoteo. Es muy cute. Son bastante cute. Te sueltan las colas, que no sepa qué valdrán. Ya, levántate, deja de sigilar. ¿Esto qué es? Vale. Es muy bonito, ¿eh? Joder, pues está muy bonito aquí al lado del agua, ¿eh? A ver el altar ese que has encontrado. Está aquí en la orilla. Vaya. Nivel de carrera 12, let's go. Aquí está. Piedra rúnica, da casa a su raza. Sí. Pero no se marca en el mapa, qué raro. Ya. Mira, he cogido 24 sílex. Yo tengo 10. Lol. A ver. Tabla de cortar, ¿para qué valdrá? Para cortar. Grande, chat. Gracias, De nada. Creo que está haciendo de noche, ¿eh? Sí, tiene pinta. Deberíamos ir a casa, ¿eh? Para que no nos pille el frío. Venga, va. Y utilizar el silex, a ver si podemos desarrollar algo nuevo. ¡Oh, llevo mucho peso! ¡Claro! A ver, ¿por dónde estamos? Vale, ya no puedo coger nada. Hostia, estamos un poco lejos, ¿eh? Hay que tirar en línea recta, ¿eh? Sí. Llegamos allí y termino el episodio. Y grabo otro. Vea, vicio el juego, tío. Ahí va. Que se me acaba la energía. ¿Y si hacemos una cama aquí? No, llegamos.
A ver. Bueno, que llegamos, igual me he calentado, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Ah, hacemos una cama aquí, si total. No, pero barata, ¿no? Yo creo que la cama no nos va a dejar, ¿eh? Sí, lo que pasa es que se nos... Nos va a pedir techo y tal, yo creo. Se nos restaurará el spawn point. Nah, llegamos, ¿eh? ¿Eh, momento? Aquí ponía como que descansado. Me puso por aquí, bajo un techo. Quita bobo, no tengo tiempo para ti. Tú sí, ¿no? Hombre, es que me ha cortado el paso. Eso es imperdonable. Ah, estamos aquí al lado ya, ¿eh? En verdad. Lo malo es la energía, pero claro, según lo vayamos subiendo de nivel. Claro. Estamos aquí al lado, ¿eh? ¿En verdad? Sí, en verdad, no es tanto camino. No. Me ha parecido mucho más de ida, pero porque hemos rodeado y tal. Dios, qué parís ha venido. Chico, pero comparte un amigo, qué pesado eres. Ahí he subido de nivel de carrera. Mira, más cerdetes. Oye, lo de subir de niveles y tal está guay. O sea, a mí me encanta. Lo que sea progresión. Pero que es bastante easy, ¿sabes? No tienes que estar diciendo, sí, vamos a subir de nivel de no sé qué. No. Vas subiendo tal cual. Vas jugando y te sube. Aguanta el fuego encendido. Hace frío. Pues parece que sí. Pero te quemas, ¿sabes? A ver, la carne. Ok. A ver, con cuidado. He puesto dos yo. Sí, que sí, no sí. Se nos queme, por Dios. Pero, a ver. Pero, a ¿cómo, ver, ¿cómo se puede saber cuándo está lista? No lo sé. Te iba a decir, dale a la E, pero obviamente ahora no va a estar lista. Se la acabas de poner. Claro. Espérate, voy a construir un cofre y podemos guardar cosas en él. Mira, voy a ponerlo aquí, a la esquina. A ver qué más cosas se pueden usar. A ver qué podemos guardar en él. Voy a guardar el sílex por si nos hace falta. Madera. Pila de leña. Piedras. No, piedra no, porque me va a hacer falta. Voy a guardar la mitad de piedras. Voy a guardar diente de león, que no sé para qué es. Esto, esto. Plumas también. Voy a guardar una antorcha, que tengo dos, no sé para qué. Resina, la mitad. Y de esto. Mira, he guardado un poco de todo. A ver, mira el cofre, o sea, el fuego. A ver. Vale, yo voy a guardar. Ya está, ya está. La comida, ¿eh? ¡Ah, no! ¡Carbón! ¿What? No entiendo. ¿Esto? Pero es que no sé cuándo está lista la comida. A ver. Voy a mirarla de cerca, a ver si... Mira, cola de Nietzsche, es incomible cuando está cruda, pero al cocinarla es un aperitivo suculento. ¡Ah, ya está! O sea, es ponerle y quitarla. Tarda 15 segundos. Sí, cuando hace... otra vez, es que está cocinada. A ver. Espera como 15 segundos y verás. Así como... Ya verás, ya verás. No hace. ¡Ahora, ahora! ¿Ves? Ahora, vale, vale. ¡No! ¿Qué pasa? Te has quemado. Me he quemado. Vale, nice. Ah, pues entonces espérate, el carbón también va a ser importante cocinarlo, ¿eh? ¿Cómo cocinarlo? O sea, conseguir carbón. Supongo que nos lo pedirá más adelante. Ya, seguro. A ver. Hace frío. Ah, entras en fuego. Calor. A ver, que se me cocine esto. Y no se pasa de... No se pasa de fecha, voy a decir. La comida no se cae. No, parece que no. Vale, he puesto uno más ahí. No hace falta ponértelo en la mano. Si le das a la E tal cual, lo pones. Sí, me acabo de dar cuenta. Sacarlo todo. Voy a guardar el carbón. Uno. He guardado un poquito de todo lo que tengo.
Yo me quedo aquí mirando el fuego, no voy a ser que se pase. Mira, hacha de sílex. Podemos hacernos un hacha de sílex. Ojo. Es mucho mejor que la nuestra, pero de lejos, ¿eh? Más resistencia. No, resistencia a la misma. Solo que hace más daño. Qué guapo, tú. ¡Ey! Yo puedo hacerme el arco ya. ¿No lo hacemos? Yo creo que no puedo todavía. Sí, hombre, si tienes cuero, sí. ¿Dónde está el cofre? Aquí al lado de la... Mira, coño, ya está aquí. Ah, aquí, aquí. No, pero para poner otro. Ah, pues poner otro. Yo cierro episodio. Para guardar el carbón y la carne y eso, ¿sabes? Cierro episodio, ¿vale? Vale. Hasta el siguiente. Qué sosos, ¿eh? Mira, ahora vengo. Vale.